Bienvenidos a la segunda lección del módulo 1. En la primera lección básicamente estuvimos hablando del análisis DOFA. En esta segunda lección nos vamos a centrar básicamente en las 5 fuerzas de Porter, que es básicamente el análisis empresarial dentro de la industria. Cuando nosotros hablamos de esto es que estamos incorporando a la empresa dentro de un marco más general, más amplio, que es la industria. Y aquí el protagonista principal es el señor Michael Porter, un profesor de Harvard que básicamente ha estudiado los temas de competitividad y estrategia y es el referente en este tema. Por tanto, pues digamos que es a partir de él que nosotros nos vamos a guiar. Las 5 fuerzas básicamente son 5 momentos en donde hablamos de la rivalidad entre las firmas existentes que iría en el centro del análisis, la entrada de potenciales firmas que podrían ser competidoras de esas firmas existentes, los productos sustitutos o servicios sustitutos que podrían en alguna forma reemplazar los productos que están dentro de las empresas existentes, los proveedores y los compradores. Básicamente, esas son las cinco fuerzas que estarían determinando esta herramienta de análisis estratégico. Cuando nosotros nos centramos en la rivalidad entre competidores existentes, estamos hablando de repartir el pastel en participación del mercado. Es que los actores corresponden a qué parte de todo ese engramaje que correspondería a la industria. Entonces, si la industria está muy madura, correspondería a decir que hay una baja tasa de crecimiento, hay muchos rivales y entonces el aumento de la rivalidad es mucho mayor y hay una disminución de beneficios entre los competidores. Ya está suficientemente maduro, está suficientemente sofisticado la industria como para que ingresen nuevos competidores. Entonces, en la rivalidad de los competidores, nosotros podríamos hablar también de exhibición de nuevos productos como estrategia, de la competencia entre precios y o cantidades entre los que están compitiendo, de las garantías que puedan ofrecer las empresas y del servicio postventa. En ese entorno, pues, las empresas existentes van a competir bajo estos criterios. Es un criterio, por un lado, de diferenciación o, por otro lado, de precio. Teniendo esto como referente, habríamos hablado de que la intensidad de la competencia depende fundamentalmente de varios factores. Por ejemplo, el tamaño y la cantidad de los competidores que existen. Por otro lado, el bajo crecimiento de la industria. A mayor maduración, pues es más bajo el crecimiento. Y los altos costos fijos. Entonces, pues cuando hay creación de economías a escala, los costos fijos es muy difícil reducirlos. Entonces, pues eso también, digamos, perjudica a aquellos competidores que puedan entrar. En el caso de la segunda fuerza, que es la amenaza de nuevos entrantes o entrantes potenciales, nosotros podríamos hablar de que no están en el área de influencia de los rivales, de los que están en el centro de la fuerza, pero quisieran entrar como una tajada de mercado. Eso lo hacemos si definimos la industria de manera en términos de territorialidad, ¿cierto? Si hablamos de un solo país, los nuevos entrantes son los que quieren ingresar a ese país. Entonces, la fuerza dependería, entre otras cosas, de las barreras de entrada que tengan los rivales, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay de que los rivales se junten para no dejar entrar a esos nuevos entrantes? O las expectativas de respuesta que tengan los rivales. ¿Cómo pueden ellos responder ante expectativas de los potenciales entrantes frente a la posibilidad de que entren a competir? En ese sentido, pues habríamos hablado primero de las barreras de entrada. Entre estas se encuentran, por ejemplo, que ya hay economías de escala, ingresar al mercado resulta muy difícil, es muy costoso. La otra fuerza son los productos sustitutos o los servicios sustitutos. Cuando hablamos de estos, básicamente que son mercados que no pertenecen a la industria en particular, pero que cumplen una función o necesidad similar. En ese sentido, si bien un servicio sustituto es más barato, esto puede afectar a la industria como un todo. ¿Por qué? Porque pone un techo de precio. Esto es, si tengo un precio que compite, pues obviamente esto va a perjudicar si ingresa un producto o un servicio sustituto. Y finalmente, pues estamos hablando del poder de negociación de los compradores o de los clientes. Ellos tienen poder si son pocos, ¿cierto? Porque se concentra el poder entre ellos. Si son sensibles a precios y podrían preferir productos sustitutos, los clientes pueden decir, bueno, yo no le compro a ustedes, sino que compro a un producto sustituto que cumple similares utilidades. Y finalmente, el producto o servicio comprado no es importante entre su estructura de compras. Bueno, es una compra más y por tanto yo no me voy a centrar en su industria, sino que pues puedo utilizar algo de otra industria.
Por otro lado, es el tal poder de negociación de los vendedores o proveedores. Ahí también el poder de este factor en particular habla de que si son pocos porque están concentrados. Si no tienen muchos sustitutos entre los proveedores, tengo que concentrarme en esos proveedores, entonces pues de esa forma pues no puedo salirme de ellos. O si ellos tienen la capacidad de integrarse hacia adelante y de alguna forma pues correspondería que se van a integrar y van a ser nuevos rivales para nosotros. Con esto damos por terminada la lección 2 de nuestro módulo 1 de herramientas de análisis estratégico. Nos vemos en la lección 3, que corresponderá al análisis CAGE, esto es el análisis de distancia entre cultura, administración, geografía y economía.